con cámara a bordo, iniciamos la trepada. El paisaje va cambiando a medida que vamos ascendiendo. Hacemos otra parada para disfrutar del paisaje. Hay vacas allá, mira. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está viviendo el viaje usted? ¿Y usted qué opina? ¿Cómo le está pasando? ¿Cómo viene? ¿Se siente bien o no? Bárbaro, pensar que ya estamos a 1000 metros de altura por lo menos. Nos quedan otros 1200 más para subir. Sí, me ya va a ver cuando subas al todo. ¿Eh? Claro, ya cuando subas arriba ya vas a ver. Qué buenas las máquinas, se comportan de 10. Continuamos el recorrido. Seguimos ascendiendo. Viento, lo cual nos dificulta la tarea de filmar. Hacemos otra parada. Bueno, acá hay uno de los amigos que no puede parar la moto, no sé qué le pasa. Mira la fuerza de gravedad. Estamos acá en la Rocallosa y vemos bajar los autos desde la montaña. Mira el turismo por acá, espectacular, ¿eh? ¿Ahí nos pasamos la bajada? ¿No? Estoy aquí. Y bueno, ya de acá todavía les queda un buen tanto para circular. Continuamos viendo los muy buenos paisajes que nos brinda esta ruta. Llegamos a uno de los miradores. Vamos a ver, saluden al camarógrafo.
la temperatura cambió, hace bastante frío y mucho viento. ¿Viste el dique de la Florida? Mira, de acá podemos, a ver, vamos a hacer un zoom, a ver si podemos ubicar el dique de la Florida. Ahí algo se va a ver, mucho viento ahí, ¿eh? Acá son las rocallosas, está bueno para filmar una película por acá. Vamos a lugar. Máquina de vieja en la altura. Che, qué bárbaro el viento, ¿eh? Una piedra se le ha corrido en esa piedra que estás mencionando vos. Se le ha corrido en... Ahí está. Aire puro. Ahora que seguimos. Seguimos en busca de la parte más alta de la montaña, para luego de unas fotos iniciar el descenso hacia el otro lado de la misma. Acá se ve como vierte el agua, mira. Pero mira, se nota bien de que de ahí sale de la montaña. Acá tenés otro. Acá vierte otra vez, ¿no? Escalando montaña, ¿no? Guarda que ahí está el precipicio. Vemos los imponentes paisajes que nos brinda la naturaleza.
Vamos a hacer una entrevista, a ver qué le está pareciendo de acá el mirador a estas alturas. Cuidado, cuidado, no se vaya a lanzar, que no estoy curioso quedar. Mira que está al borde del precipicio, ¿eh? Sí, el mismo que baja allá, el que veíamos hacer. Mira lo que es, fantástico esto, ¿eh? Pensar que estamos a 2200, 2400 metros acá, ¿eh? Ya a lo lejos estamos viendo Novalí. Si giramos un poco más a la izquierda allá, vemos Villa La Quebrada. Ahora tenemos Novalí allá, que quedó recién. Villa La Quebrada que vaya. Y al fondo, no sé si alcanza a ver la mancha allá de la Sierra de la Calera. Locura, las máquinas acá a 2400 metros de altura no se han ni apunado ni nada, ¿eh? Oye, qué bárbaro, qué maquinones. Impresionante la ruta, como se ve, ¿eh? Un laburo, ¿eh? Está provocando un derrumbe. Ese caminito que se ve, tenemos que bajar, ¿eh? Mucho zigzag, ¿viste? ¿Eh? Es mucho zigzag. Qué barro. Bueno, seguimos. Iniciamos el descenso. Bajamos en segunda marcha, porque la pendiente tiende a arrastrar la moto. Que de estas impresionantes montañas vierte el agua, ¿eh? Mirá que impresionante cómo vierte el agua de pura montaña. Thank you.
podemos ver los colores de las rocas que se mezclan, logrando una muy bonita vista. Algunos deportes que practican en descenso. Seguimos bajando, viendo los muy buenos paisajes que nos propone esta ruta. De este mirador podemos ver que la vegetación va cambiando a más verde. Paramos acá para tomar unos mates. Estamos viendo desde abajo el pico más alto donde estuvimos. Bueno, hasta acá llegamos. Se nos terminó la carga de la filmadora y les dejamos unas fotos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.